Agendaeldia.net, la noticia de actualidad. Para informarles que sí, que hoy 6 de julio le tocó a la Secretaría de Hacienda la rendición del informe de gestión, pues prácticamente la, como dice la palabra, la gestión de la Secretaría de Hacienda es la parte fiscal, porque de ahí depende ya las inversiones de los programas de gobierno. Entonces, más que todo, la función de la Secretaría de Hacienda está enfocada en el fortalecimiento del recaudo, en todo lo que es la administración de los recaudos, y pues se presentó al Honorable Consejo todo un balance de los últimos 5 años para que ellos vieran cómo ha sido la evolución de las rentas propias, de las transferencias, cuánto participa de la entidad territorial en las transferencias que vienen de la nación y cuánto representan los recursos propios, porque si bien es cierto, ya se habla de que la entidad tiene un presupuesto de 1 billón de pesos, tan solo el 15% pertenecen a las rentas propias de libre destinación, las demás dependen de una destinación específica que tiene poca movilidad los mandatarios locales. Casi toda la gestión de cumplimiento del plan de desarrollo va enfocado con las rentas propias, toda vez que el mayor volumen de participación lo tiene el sector educación y el sector salud, que son rentas que vienen para régimen subsidiado y para el pago de docentes de la entidad territorial. Sí, por ejemplo, del volumen que viene para el sector salud, el 97% es el régimen subsidiado, son recursos administrados sin situación de fondos, igual el sector educación. Si se habla de los que participan con mayor volumen de los ingresos de la entidad territorial, por ejemplo, en el sector educación, el 86-87% representa la nómina. Entonces, la nómina se va legalizando mes a mes, o sea que ahorita en el mes de junio irá un 60% de ejecución porque son por partes iguales. Sí, exactamente, se ha incrementado un poquito la cultura de pago, se ha habido el sentido de pertenencia con la ciudad y también se le ha concientizado a nuestros contribuyentes que es mucho más alto el interés que el mismo tributo. Entonces es muy importante que adquieran la cultura de pago, porque aquellos que tienen cultura de pago se les da, este año por ejemplo se les dio un 15% de descuento al capital, mientras cuando son los intereses mucho más altos, por eso el año pasado muchos contribuyentes cuando observaron la factura, casi el 50% eran intereses de lo que tenían que pagar. Entonces, ese alivio tributario que con facilidades del gobierno central y con el apoyo de los honorables concejales se logramos el año pasado recuperar bastante la cartera, y eso nos permite a nosotros que los contribuyentes puedan tener la cultura de pago. Pues aprovechando la condición especial que está el mundo, ¿no? Estamos en una excepcionalidad causada por la emergencia sanitaria y esto la Corte nos permite en estos momentos de emergencia pues obtener con el concurso del Consejo los alivios. Estamos en estos momentos pues dándole un trámite aquí ante el Consejo. Esperamos contar con el concurso de todos los 19 para seguir apoyando a nuestros contribuyentes, para darles la facilidad de que pues se pongan al día con el fisco municipal y por favor que no se vuelvan a atrasar con él, para que eviten esos pagos de intereses tan altos. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad.